Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, hoy vamos a hacer una bondiola de cerdo, por supuesto, rellena y al horno con unas verduritas. ¿Qué empezamos a hacer? Vamos a hacer el agujero en la bondiola. Esta es media bondiola de una pieza de unos 3 kilos, así que es una bondiola que pesa 1,5 kilos aproximadamente. Y se hace un corte sin llegar a los extremos. Con cuidado vamos haciendo el agujero en la carne, ¿sí? Este relleno va a ser un espectáculo. Ahora, cuando terminemos de ahuecar esta carne, que es lo primero que hacemos porque después la vamos a dejar que siga tomando temperatura ambiente para sellarla. Así que empezamos por este paso, porque lógicamente sacamos la pieza de carne de la heladera y está muy fría. Mirá qué bien va quedando esto, ¿eh? Una maravilla. Con cuidado, con paciencia, mirá qué fácil. Acá estoy cortando 100 gramos de ciruelas pasas, pueden ser pasas de uva si te gustan. Al cerdo le queda muy bien un toque dulzón, por eso le queda muy bien a la miel, también le queda muy bien el limón, la mostaza, son todas cosas que con el cerdo van riquísimas. Yo elegí estas ciruelas pasas porque me parece que le va a quedar divino al relleno. Así que bueno, en principio también cortando 100 gramos de ciruelas pasas. Acá tengo 100 gramos de panceta o bacon ahumadito, ¿sí? Así me lo vendieron. Vamos a hacer un rollito con todas estas lonchas, con todas estas fetas. Ahí está. Y lo vamos a ir cortando, ¿sí? Así. Para después, por supuesto, juntar con estas ciruelas que ya corté, con los 100 gramos. Ahora vamos a picar 5 dientes de ajo grandes, ¿sí? Yo lo que hago es sacarle este centro, mirá qué cosa enorme en los dientes grandes. Que esto es lo que habitualmente cae mal. Bueno, una vez que les quito el centro, los pico a cuchillo. Listo, eso es todo lo que voy a hacer y lo voy a juntar con la preparación que tenemos ya de panceta o bacon y ciruela, 100 gramos de cada cosa. Bueno, ahora vamos a juntar estos elementos que cortamos con unos 120 gramos de queso rallado tipo rellenito o parecido. No sabes cuántos son 120 gramos, lo vamos a calcular en cucharadas soperas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 cucharadas soperas de queso rallado. El que tengas, el que consigas, está bien. No tiene por qué ser una clase particular de queso. Ahora sí, vamos a mezclar por unos 2 minutitos para que esto se integre muy bien. Lo único que estoy agregando es pimienta recién molida. Obviamente no le voy a poner sal porque con la panceta y el queso estamos más que bien. Volvemos a la pieza de carne que ya está más a temperatura natural. Y bueno, y lo que resta es mantenerlo esto abierto y vamos rellenando, ¿sí? Metiendo todo el relleno que puedas. Esto va a alcanzar perfecto, ¿eh? Pero sí, hay que tener un poco de paciencia. Vamos acomodando así y vamos empujando con la misma cuchara, ¿sí? Hasta meter todo el relleno que preparaste. Entró perfecta toda la cantidad. Una vez que terminaste, vamos a sellar con unos palitos la entrada, ¿sí? Bueno, este justo se me rompió. Ahí está. ¿Ves? Listo. Muy bien.
2. Mira, yo pensé que iba a usar 4, pero voy a terminar usando 3 nada más. En una cacerola que tengo previamente en el fuego hace menos de un minutito, chorrito apenas de aceitito. Listo, chorrito, aceitito. Listo. Lo que vamos a hacer es sellar nuestra carne rellena. ¿Sí? Listo. Acá tengo la pieza entera y la vamos a sellar de un lado y del otro. Hasta que tenga un colorcito doradito, ¿sí? Doradito así por todos lados. Ahí es el momento de sacarla. Mirá qué belleza esta pieza de carne ya sellada, lista para continuar. Bueno, apago el horno, retiro la cacerola. Perdón, apago el horno ya. No, el horno no, todavía no. Ya lo tenemos encendido igual, a 180 grados el horno. Listo, la pieza entera, uy, cómo pesa. La piecita entera va a ir ahí, como lo ves, tal cual. ¿Qué le vamos a poner a esto? Que ya hay mucho entusiasmo acá en la cocina, ¿eh? Vamos a ponerle sal. Estoy usando sal de la gordita, como podrás ver, no de la fina. Ahí está, no mucha, no mucha porque esto se puede corregir después. Está bien que se vaya un poquito por todos lados porque esto continúa, señores. Bueno, y acá tengo las verduras. ¿Qué vamos a hacer? Poner 2 cebollas medianitas. Así, cortado a grosso modo. Esto ya no es... Esta es la parte de la guarnición, que después, si querés, podés pasarla por la licuadora de mano para hacer como un puré de verduras, ¿eh? Si te interesa. O directamente acompañás con estas verduras asadas que van a quedar hechas un espectáculo. Acá tengo unos champiñones, los uso también. Listo. Ahí está, por todos lados. Un poquito de cebolla por acá y por allá. Acá que tengo una zanahoria que tenía en la heladera. La corto en trozos también. Ahí está. Unos trozos por aquí, por allí. Listo. ¿Qué tengo? Morrón, pimiento morrón. Verde y rojo. También en trozos. O en tiritas o en cubitos. O así. Como te estoy mostrando. Buenísimo. Qué rico esto, ¿eh? Qué buena pinta. Color, sabor. Bueno, ya estoy terminando con el pimiento rojo. Y si podés recurrir a las aromáticas de tu balcón, bienvenido. Yo tengo un poco de albahaca también, un poco por acá, por allá. ¿Sí? Ahí está. Un poquito de menta. Una hojita por aquí, otra por allí también. Y tengo un poquito de... Este se me... Ahí está. Tengo una ramita de romero. Otra por aquí, otra por allí. Listo. Vamos a condimentar un poquito. Un poquito más de sal. Listo. Perfecto. Yo tengo un caldo que me sobró en realidad. Vamos a poner una taza más o menos. Ahí está, una taza de caldo. Bien. Un poquito de pimienta en la carne y en las verduritas. Sí. Qué lindo va a estar esto. ¿Y sabes con qué culminamos? Que le queda divino. Un poco de cerveza. Una latita chiquita de cerveza. Ahora, nos vamos a ir a un horno durante 2 horas. Dentro de 1 hora vamos a dar vuelta a esta carne. Pasó 1 hora, ahora voy a dar vuelta a esta carne. Quiero que vean lo hermoso que está yendo esto. Apenas burbujeante, tranquilo, muy lindo está esto. Así que ahora lo voy a sacar, lo voy a dar vuelta y le voy a dar 1 hora más y te cuento si fue suficiente o no. Nuestra carne recién salida del horno tiene una pinta que no se puede explicar. Ahora vamos a cortarla a ver cómo está. Procedemos a cortar. Esto está tiernísimo, como podrás ver.
Lo corto a la mitad para que veas el relleno. Lo podés ir cortando de a fetitas, por supuesto, de a lonchas. Mirá lo que es esta carne rellena. No se puede creer lo hermoso que está esto. Esto es un 10, perdón que lo diga yo, pero es que realmente es un escándalo esta carne que hicimos hoy. Y ahora, ¿qué vamos a hacer entonces? Y ¡Y a a disfrutar! disfrutar. ¡Muy bien!